¿Eres tú? No. ¡Feliz año! Ya sé que me extrañaban, lo siento. Además, después de un tiempo pasé las fiestas con mi familia. Bastante divertido. Saquen que eso va a salir en YouTube y no está chido. Me di cuenta de varias cosas. Pendejo y mi hermano saliendo de cagar. ¡Verga, estoy bien guapo! Mi mamá es bastante cool, pero es que no hice videos durante este tiempo. De verdad, todo el año es normal dentro de lo que cabe, pero durante diciembre y enero la gente se vuelve loca. Entonces decidí alejarme un poco. Loca en el sentido de ¡uh, feliz año! El reloj hace exactamente lo mismo que lleva haciendo 400 años, o no sé cuándo inventaron el reloj. 400 años, y la gente decide reunirse y empezar a gritar lo mismo que está haciendo. Y le damos un poder mágico de volver a empezar las cosas. Cuando no es así, las podemos empezar siempre porque es un invento humano. ¡Wow! Miren, el reloj está haciendo lo mismo que está haciendo siempre. Vamos a reunirnos alrededor del objeto inanimado y empezar a contar otra vez el tiempo. No esperen, vamos a cortar un árbol, meterlo en nuestra casa y ponerle luces. No, tengo una mejor idea. ¿Por qué no mejor hacemos un pastel y le metemos juguetes peligrosamente pequeños en forma de bebé? Y luego la cortamos y no los comemos. ¿Por qué no pedimos posada? Pero yo ya tengo que... ¡Pidamos posada! ¡Eh, felicidades! Escuché que tuviste un bebé y te traje... Ya sé, pienso en todo. Y te traje justo lo que necesita tu bebé. ¡Mirra! ¿Qué creían los Reyes Magos? Regalándole incienso al bebé. ¿Que iba a poner un spa? ¿O qué? Una vez una señora tan arrugada que cuando lloraba las lágrimas le bajaban en jeep. Una pregunta, ¿por qué sí le avisaron a María con mucho tiempo de anticipación que estaba embarazada? O sea, tuvo 9 meses para buscar dónde parir. Y justo en la noche en la que va a dar a luz, anda buscando dónde. Y luego se preguntan y dicen que es un milagro que nace en un pesebre. No, no es un milagro, es porque María era muy desorganizada. Pero bueno, las tradiciones son estúpidas, pero nos hacen felices y para eso es la vida. A todos nos sirven las fechas y ponernos una fecha para empezar la dieta, una fecha para cumplir con ciertas metas. Entonces de eso sirve el año nuevo. Y sí, muchas veces no los cumplimos. Así que es lo único que necesitas: leer, dejar de llamarle a tu ex y verte lo suficientemente bien para cuando te lo encuentres. Eso es todo. Es hora de... Es hora del bote de las... Mi propósito del año pasado fue leer un libro cada mes. ¿Lo cumplí? Vamos a contar los libros que leí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, ya lo pasamos por 5. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Más 2 que dejé en mi casa. 30. 30. 30. 30 libros en el 2012. Mi propósito este año es superarlo por uno. Sería bueno aprender a bailar. Es horrible cuando te empujan al centro del círculo y que te obliguen a bailar y tú no sabes hacer nada más que bailar como señor. Sería bueno bajar un poco de peso, Héctor. ¿Has visto esos comentarios? La gente es mala. La gente es superficial. Y necesitas viajar. Pero sí, recuerda. Nadie te quiere. El 2012 me encontré con muchos momentos en los que te puedes salir de la foto, ver lo que tienes a tu alrededor, la gente, las situaciones y apreciarlo. Entonces este 2013 solo quiero eso otra vez. Estar completo, porque me sentí completo en el 2012. Y solo quiero lo mismo este año. Poder salirte mentalmente, verlo como una pintura y ver que es perfecta. Y solo quiero esos momentos. En fin, me gusta la normalidad que trae enero. Después del 6, la vida se vuelve normal dentro de lo que cabe, porque Justin fumando marihuana, perros comiendo gente, y quién sabe qué va a pasar este año. Todo es muy bizarro todo el tiempo. ¿Qué sigue después de la muerte? ¡La chalupa! Disculpa, ¿esa blusa es de Sara? Sí. Sara, esta pendeja tiene tu blusa que no encontrabas. Y también una cosa que quiero que pase este año es que conectemos un poco más. Porque a veces a ustedes, sí a ti, se te olvida que soy una persona. Y no estás comentando un video, estás comentando a mí. Fucking... Na, 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 na. Entonces solo trato de que conectemos y que sepas que de verdad leo lo que dices y a veces puedes herir a las personas. Eso es... Solo quiero hacérselo saber. Este año esperan videos diferentes y videos iguales. Trato de darles gusto a ustedes y a mí mismo y que todos estemos contentos. Les quiero recordar de la señal venturtiana. Si nos encontramos en la calle, tienen que hacer la señal venturtiana, la cual es...
Ok. Menchurtiano, es todo lo que les tengo que decir. Gracias por ver, suscribirse a la favorita, manita arriba y todo lo que ustedes hacen. Nos vemos en el próximo video. Bye. Suscríbanse al canal de viajes y al canal de los bebecitos. Gracias. Aprovecho. Efectivamente, Héctor del futuro, estoy de vacaciones, así que no me molestes hasta dentro de una semana, ¿ok? Feliz año nuevo, bye.